Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a presentar otro Super Q con máquina Vini 160, que está bastante hermoso, muy delicado, tiene muchos detalles, modificaciones que se las vamos a estar mencionando en el transcurso del video. Quédense hasta la parte final. Este motor le pertenece a Marlin. Gracias bro por confiar en nuestro trabajo, gracias siempre por mostrarnos los mejores proyectos para darle el mejor contenido a ustedes. Yo espero que a ustedes les guste el video, se queden hasta la parte final, le den like. Si es primera vez que ve uno de mis videos, suscríbete ahí debajo, que es fácil, solo tienes que darle el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora vamos a mostrarle unas tomas que realizamos para ustedes y en breve comenzaremos a mencionarle cada detalle de esta motocicleta, dónde comprarlo, cómo funciona, para qué funciona, etc. Quédense hasta la parte final que yo sé que les va a gustar. Como les dije al principio del video, la motocicleta cuenta con una máquina Vini 160cc con sus tapas laterales pintadas en pintura hidrográfica gracias a Joscar de Hidrografía 047 en La Vega. Lo pueden encontrar así mismo en Instagram, Hidrografía 047. Sus amortiguadores, varias piezas como parrilla, los amortiguadores del frente para que el disco esté bastante rígido, fueron pintados en este estilo de pintura que es bastante hermoso. Quiero que me digan en los comentarios qué tanto les gusta este tipo de pintura. Su moflería fue un poco modificada, cogiendo la parte delantera de un mofle racing de este tipo de máquina y una bucheta o mofleta para la parte trasera, que en realidad me encanta este sonido. Coméntenme ahí debajo qué le gusta más, los mofles originales operados o este tipo de moflería. A mí en lo personal me gusta más la mofleta, se llama un poco más la atención. Ahí debajo me pueden comentar cuál le gusta más, mofle original o mofleta. Sistema de disco para la parte delantera, sistema de disco para la parte trasera. Me han preguntado que si el sistema de disco para la parte trasera hay que hacer muchas adaptaciones, no tantas. Ya este sistema de disco para esta parte trasera viene de la marca PC Racing y cae en el tambor original. Viene para CG, viene para Super Q, también viene para X100. Esto lo pueden adquirir en Motocentro Gurabo 1 y 2 o con Luigi Cepeda Motos Racing, que es uno de mis patrocinadores, siempre está activo conmigo. Le voy a mostrar un poco a detalle la parte de disco delantera, que me han preguntado que si tengo video de cómo se adapta esta parte. No tengo ese tipo de video, pero se lo voy a mostrar con mucho detalle para que ustedes tomen sus ideas. Recuerden que en este canal estamos para que ustedes aprendan y tengan más ideas. Yo también aprendo con ustedes, según siempre estoy leyendo los comentarios, he aprendido mucho con ustedes y se lo demuestro cada día. La motocicleta cuenta con un millero digital. Este millero lo pueden adquirir conmigo, me pueden escribir a mi número de WhatsApp que está en la descripción del video. Yo vendo este tipo de millero. También cuenta con un bombillo inteligente o un smart light, como le dicen.
Este lo pueden cambiar su color desde su dispositivo. Es como un dispositivo Bluetooth. Este viene de la marca PC Racing y le puedes poner el color que quieras. Aquí le dejo una pequeña demostración. Esto también lo pueden adquirir con Motocentro Gurabo 1 y 2 y con Luigi Cepeda Motos Racing. También le incluimos unas imágenes aéreas. Ahora tenemos un dron, estamos practicando todavía, pero vienen muchas tomas para que ustedes disfruten. K3 Racing en aluminio forjado, también su Catalina en aluminio forjado, que es bastante resistente, no porque sea en aluminio quiere decir que se van a correr de una vez. Esta Catalina es bastante resistente, también cuenta con una serpentina de aceite. Este tipo de máquina, la 160, no viene con serpentina de aceite, la 190 sí, pero ya esta la pueden adquirir de la marca PC Racing también. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Le voy a dejar más tomas para que disfruten cada detalle de la motocicleta, un poco de su sonido. Gracias a Marlin por confiar en nuestro trabajo y presentarnos tu proyecto. Nada, mi gente, suscríbanse, denle like, compartan este video. Aquí en la descripción les dejaré mis redes sociales para que me sigan.